little whistle happy at times, our official. Did a match, and then we'll take you through the two teams. Cristiano is suspended for this one. Now in Porto Alegre. Could be the danger man starting this match in fifth on eight. Brazil right behind Pina. That's Jorge Sampaoli's assistant. And make steady progress up the table. Brazil then to get very quick. But just lacking that little bit of physicality as Fecundo Tejo. See what Brazil can conjure up from this early set piece. Well, there's the arm. First touch. No. Seguramente. Puso dos contenciones a Islandia. La pelota viene ahora. Cuidado con esta. Esa es la trayectoria en cuanto a títulos de el actual seleccionador de Brasil. Se reciclan mucho, ¿no? Sí, el famoso carrusel. Sí. 2018. De ingrata recordación para los aficionados argentinos. Pasa esto, Estupiñán se mete en esa línea, Franco se mete en esa línea. Tal cual viene el centro. Jugadores con el Fluminense antes de pasar al fútbol inglés. Sami, ¿cómo se...? Sabiño, por eso tuvo que convocar a William del Cruzeiro, a Lucas Moura. Llevó a también el titular, pero bueno. Sí, la presencia ofensiva. No le da hincapié, prefiere jugar en el área, balón. Entregaba, quedaba muy atrás en el Valencia, el que apareciera Kevin Rodríguez. La prensa ayer, el técnico estadounidense. La pelota la tiene Luis Enrique. De veras, la falta de Piero Hincapié. Lo bajaron al debutante para pegarle. También está perfilado Lucas Paquetá. ¡Rodrigo! Claramente que es una línea de tres con un Franco. ¡Ah! ¡Ah, Galinde! Bueno, estas cosas... Usted lo habrá escuchado en la Premier. Gol por semana y no ha sido convocado. Cuidado con Luis Enrique. Falta en ataque, me parece, este Luis Enrique con H, ¿eh? No es homónimo del ex técnico de la selección española aquí. Balón largo, el golpe de cabeza. A 5 minutos del final en el Centenario. Siguen empatando Uruguay y Paraguay 0-0 en el debut de Lechuga Gustavo. Y era una estadística de la que se habló mucho con la llegada de Becasese. El campo es una zona de tránsito rápido, donde la pelota no va a dormir. Paquetá, el zurdo con Luis Enrique. Viene sobre Hincapié. Rodrigo, que es el goleador de Brasil. ¡Ah, qué buena combinación! Reclamaban nada, no hay fuera de lugar. Echa la octava, es el martes, todos los partidos. Quedaba Lucas Paquetá, le estaba levantando el golpe de cabeza de España. En el cuerpo, Lucas Paquetá. Medio bajísimo. Tiene Luis Enrique. Le corta ahora Jeremy Sarmiento. Le había pitado el árbitro. Una juvenil de Inglaterra, fugazmente. Sí. Lo mismo que llevó a el otro no nacido en correcto. Ecuador. Claro, son ciudades totalmente diametralmente opuestas y todo lo que usted quiere, pero... Mire usted. De los focos principales. La roba André, el toque y está el primero. Cuidado con esta, viene Vini, lo saca el arquero Bailar, viene el servicio. El primer tiro de esquina del partido a los 20. A venir el centro, viene Rodrigo, ¡arriba! Venga a despejarla por ese costado, bien ubicado Caicedo. Parte baja de su pantalla, Pervis. Prefiere enganchar por dentro. Era para Pervis. Largo. Y ahí es donde le puedes hacer mucho daño. Está dominando ahora, soltándose un poco más con Pervis. Estupiñán. Que estuvo en el... Aquí viene la pelota, la tiene. Para levantar. Y ojo. Me parece una apuesta bastante interesante porque... Ya en Maturín. Así está en la posición. Había arrancado en zona alta de la tabla. Sí, arrancó siempre abajo. Pero... Rodrigo, pégale, 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 le pegó. Oh!
Va, 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 va